Hola a todos mis amigos y amigas, qué alegría poder una vez más saludarles en este día. Me alegra muchísimo poder compartir con cada uno de ustedes una nueva manualidad. Felicitar a todas las amigas que me han estado enviando sus hermosos trabajos, muy hermosos, y a todas las personas que no lo han hecho, entonces las animo para que lo hagan. En el día de hoy vamos a ver un hermoso punto, una puntada muy hermosa que nos sirve para realizar hermosos vestidos así como este, o también para que elaboremos hermosos cojines. Vamos a mirar cómo vamos a elaborar entonces este hermoso punto. Pero antes les invito para que se sigan suscribiendo a mi canal, también para que miren el blog. Ahí en el blog ustedes pueden seguirme y ahí van a encontrar ustedes todos los tutoriales y también los gráficos de los videos anteriores. Entonces vamos a mirar cómo vamos a elaborar este hermoso punto en el día de hoy. Quiero mostrarles esta hermosa puntada que es la que vamos a realizar en el día de hoy. Es una puntada muy hermosa que se nos presta para los cojines y también para elaborar vestidos para niñas. Ya enseguida les voy a mostrar. Esta es una muestra, la he realizado con 87 centímetros de tela. Es una tela satinada muy hermosa, un satín gruesito. Que hay unos satines que son como para forro, esos satines son muy ordinarios, no se nos presta. Entonces, qué bueno poderlo realizar en una tela bien suave, en una tela pobezoada o en un satín gruesito. Esta muestra me ha quedado de 25 centímetros horizontal y de 26 centímetros también verticalmente. Quiero mostrarles también qué podemos elaborar con esta hermosa puntada. Miren este hermoso vestido que les traigo. Es un vestido para una nena, aproximadamente de unos 5 a unos 9 meses. Es un vestido muy lindo. Hoy no vamos a aprender a hacer el vestido, pero ya ustedes allá pueden elaborar el vestido que ustedes deseen con la talla que necesiten. Entonces, este vestidito le he colocado este adorno de las flores en la parte de adelante. Es una idea que yo les traigo en el día de hoy. Miren este hermoso vestido. Entonces, una idea que yo les traigo para que ustedes puedan realizar esa puntada en vestidos para niña. Bien sea en esta parte o también la pueden trabajar aquí. Toda la pechera. Esta la he elaborado con cuadrículas de 2 centímetros, 2x2. Y la muestra que vamos a trabajar en el día de hoy la vamos a realizar con cuadrículas de 3x3. Entonces vamos a proceder a hacer nuestra puntada en el día de hoy. Entonces vamos a trabajar nuestro gráfico. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar cuadrículas de 3 centímetros. 3 por 3. Entonces vamos a dejar 6 centímetros hacia arriba y 6 centímetros también a nuestro costado. Vamos a hacerlo así. Entonces 1, 2, 3, 4 flores. Serían estas, 1, 2, 3, 4 y vamos a dejar este centro, sería este espacio que tenemos acá, serían 9 centímetros, 3 cuadrículas de 3x3, 9 centímetros y continuaríamos con estas otras 4 flores, 1, 2, 3, 4. Entonces, trabajamos cuadrículas de 3x3 para nuestro cojín y si vamos a realizar el vestido para una niña, entonces les sugiero que lo hagamos con cuadrículas de 2x2. Ese petico que les mostré, este lo realicé con 60 centímetros, en total fueron 10 florecitas y cuadrículas de 2x2. ¿Cómo vamos a realizar entonces esta puntada? Ya tenemos nuestro gráfico, nuestra primera hilera de flores sería esta. Vamos a dejar un espacio, una cuadrícula hacia abajo, vamos a dejar una cuadrícula y volveríamos a hacer nuestras otras flores. Luego vamos a dejar este espacio, serían 6 centímetros, 2 cuadrículas de 3x3 y continuamos con nuestro gráfico. Aquí tenemos 2 cuadrículas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a puntear nuestro gráfico como si nosotros fuéramos a hacer nuestra puntada. Vamos a iniciar aquí, 1, 2 y 3. Por aquí vamos nosotros a pasar nuestra aguja, que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver ahorita en la tela. Entonces, estas serían unas puntadas, luego seguiríamos acá, otros 2 puntos. Podemos notar que aquí nos quedaría en todo el centro de la cuadrícula, en la mitad,
O sea que si tenemos 3 centímetros, al centímetro y medio llegaríamos ahí, haríamos 2 puntos. Aquí volveríamos a salir con nuestra aguja y haríamos lo mismo. Nos iríamos hacia arriba, aquí en toda la mitad nuevamente. O sea, ahorita lo vamos a hacer en rayas, pero ahorita ya lo vamos a hacer en la tela para que miren ustedes cómo va. Igual, otros 2 puntos desde la mitad. Otros 2 puntos, siempre vamos a ubicar el centro y nos iríamos así. Entonces llegaríamos aquí al centro, aquí llegaríamos al centro, siempre vamos en la mitad. Bueno, aquí 2 puntos, nuevamente, otros 2 puntos, nuevamente acá, 2 puntos. Nos podemos fijar que nos van a quedar siempre nuestros puntos acá. Aquí otra vez la raya, quedaría acá sobre esta. Volveríamos acá, otros 2 puntos, nos daría con estos. Y aquí, otra vez otros 2 puntos, nos daría con estos. Y volveríamos acá, llevaríamos esta línea hasta la mitad. Otros 2 puntos. Aquí ya tenemos lo que es una flor, pero vamos a dejar esta cuadrícula, nos quedaría, esto nos quedaría un espacio para que saltemos a hacer nuestra otra flor. Continuaríamos ahí, en total trabajaríamos una, dos para nuestra flor, un espacio, una, dos para nuestra flor, desde la mitad. Entonces un espacio, una y dos, y aquí nos devolveríamos. Una, dos punticos, aquí en la mitad, subiríamos. Uno, dos, llegaríamos a la mitad. Llegamos hasta la mitad de la cuadrícula acá, o sea, centímetro y medio. Otros dos punticos, llegaríamos aquí a todo el centro, bajamos. Uno, dos, llegaríamos acá. Y nuevamente nos vamos a devolver. Así, 1, 2, estos dos acá, este con este, así, aquí nuevamente, 2 puntos, una raya, 2 puntos, una raya, pero siempre vamos a trabajar desde la mitad de la cuadrícula. O sea, si la cuadrícula es de 3x3, aquí llegaríamos al centímetro y medio. Centímetro y medio, aquí centímetro y medio, aquí de aquí a aquí habría centímetro y medio. Otros 2 puntos. Todo lo vamos a hacer así. Aquí ya tendríamos para hacer 2 flores. Entonces tendríamos esta parte total, esa parte de acá, este espacio y tendríamos una, dos, tendríamos estas 2 flores. Entonces vamos a llevarlo a la tela. Como les decía, esta muestra tiene 25 centímetros con 87 centímetros de tela, o sea, me ha quedado 25 centímetros. Si ustedes quieren realizar un cojín de 45 a 50 centímetros, deben utilizar 1.29, 1 metro con 29 centímetros. Entonces vamos a trabajar en nuestra tela. Aquí tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Aquí los llevé ya a la tela y vamos a empezar. Entonces, voy a pasar la aguja de esta manera. En el primer punto, hacia abajo, la voy a sacar, vuelvo, la paso y vuelvo y la paso hacia arriba. Estoy trabajando la tela por el revés. Este es el derecho y este es el revés de la tela. Entonces, esta puntada, esta línea que tenemos acá, que es de centímetro y medio, esa línea nos va a quedar con el hilo por encima. Entonces, la paso por debajo, vuelvo por encima, otra vez hacia abajo y vuelvo nuevamente acá. Hago lo mismo. Conforme van los puntos, por eso es muy importante que tomemos siempre la mitad, porque en sí nos estarían quedando cuadrículas de centímetro y medio.
Si se fijan bien, solamente basta que ustedes elaboren bien el gráfico por donde van a llevar la aguja con el hilo. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos en esta esquina. Cuando nosotros nos devolvemos aquí, en esta esquinita, quiero mostrarles qué fue lo que yo hice para el vestido de niña. O sea, vamos a trabajarlo, si queremos lo vamos a trabajar con la perla, como le coloqué al vestido de la niña en esta parte. Vamos a trabajar el cojín, o simplemente cuando vayan a elaborar un vestido para niña, entonces en esta partecita lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra perla por la parte de atrás y vamos nuevamente a sacar la aguja. ¿Sí ven? Acá. Y nuevamente. Así. Entonces, miren, nos habría quedado en esta parte, cuando venimos aquí, en esta esquinita, aquí en todo este centro, tendríamos la perla. Es una puntada muy hermosa. Ustedes pueden trabajarla si quieren con cuadrículas más grandes. Pueden hacer una flor, un espacio, una flor, un espacio. Eso ya depende de la creatividad que ustedes tengan. Les sugiero que hagan muestras para que así ustedes miren qué tanto de tela se les va según la muestra o el diseño que quieran elaborar. Aquí ya tendríamos una flor. Llegamos aquí. Continuamos. Esta sería la cuadrícula que vamos a dejar. Aquí ya tenemos esta. Vamos a continuar con la segunda flor. Ahí vamos. Bueno, entonces aquí otra vez llegué aquí a este centro, entonces nuevamente. Ahí vamos a pasar la aguja, ahí vamos a pasar. Tengan en cuenta, es de esta manera que vamos a colocarle nuestra perlita. Cuando llegamos acá, a este centro, tenemos una, dos, tres, cuatro cuadrículas. En el centro de las cuatro cuadrículas, en todo el centro, aquí en este centrico, ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestra perla. Entonces pasamos la aguja hacia atrás, colocamos la perlita y nos devolvemos nuevamente, no tan cerquita para que podamos ahorita a lo que jalemos el hilo, entonces no se nos enrede. Y seguimos trabajando. Si lo dejamos muy cerca se nos va a enredar, entonces nos toca ir corriendo el hilo. Entonces continuamos. Bueno, yo ya llegué acá, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jalar el hilo. Entonces vamos a... Como tenemos la perlita ahí, de pronto se nos dificulta un poco, entonces lo vamos a hacer por este lado y vamos a irlo jalando acá. Estoy haciendo con hilo blanco para que ustedes puedan mirar mejor. Ahí ya va recogiendo. Entonces esta también.
sea, si no tuviéramos la perlita, entonces simplemente jalaríamos. Pero con la perlita tenemos que ayudarlo por la parte de... Bueno, aquí ya terminé entonces. Nos quedaría nuestras flores de esta manera. Miren qué hermosas. Continuaríamos entonces ya con nuestro gráfico. Esta es solamente la muestra. Espero que hayan entendido cómo realizar esta hermosa flor. Bueno, mis amigos y amigas, así nos habría quedado entonces nuestra puntada. Espero que les haya gustado. Quiero darles muchísimas gracias por cada uno de los comentarios que me han estado dejando. Les invito para que se sigan suscribiendo a mi canal, para que así puedan estar viendo todos los tutoriales que día a día les estoy subiendo. En el link del blog, ahí al final del video, les voy a dejar el link del blog para que ustedes también me sigan y ahí pueden encontrar todos los gráficos de todos los tutoriales anteriores. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.